Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este jueves, día 24 del mes de noviembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. Éxito de participación en la segunda feria de empleo, empresa y emprendimiento. La Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar elige esta tarde nuevo presidente. El Banco de Sangre continúa hoy en Villafranca. El MUBI pide colaboración para realizar una exposición de juguetes antiguos. El Banco de Alimentos realizará durante viernes y sábado la gran recogida de alimentos en Villafranca. La artista extremeña Ana Hernández San Pedro inaugura el sábado en la Sala Taller Marinieves Martín su exposición Mi Interior con Vistas. Y realizaremos un repaso a la variada y amplia programación cultural para este fin de semana. La Universidad Popular oferta un taller de cocina navideña. Esta tarde, mesa redonda sobre el vino en Extremadura en el Centro de Instrucción y Recreo. Y hoy jueves, como siempre, realizaremos un repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Durante el día de hoy, el Centro Integral de Desarrollo acoge la segunda Feria de Empleo, Empresa y Emprendimiento que organiza la Diputación de Badajoz con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca, una actividad que sirve de preámbulo al comienzo de Espobarros y cuyos protagonistas son los desempleados, los emprendedores y las empresas de nuestra comarca. Es un evento diseñado para atraer a las personas al mercado laboral, fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad. La feria estará repleta de actividades que ofrecerán formación a los desempleados y a los empresarios, así como los pondrá en contacto entre ellos. Habrá talleres, ponencias, entrevistas, elaboración de videocurrículum, spot publicitarios y networking. En la inauguración, además de las autoridades, han participado también un desempleado y un emprendedor. A las 9:30 de la mañana se procedía a la inauguración, en la que ha participado José Antonio Benítez, diputado del Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, la emprendedora en el ámbito de atención a la dependencia, Coronada Calderón, el director gerente del SESPE, Juan Pedro León Ruiz, Beatriz Hierro, desempleada de la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Villafranca de los Barros y el alcalde de nuestra localidad, Ramón Ropero. El diputado José Antonio Benítez se mostraba impresionado de la gran acogida de este evento y hablaba del objetivo de la Diputación, que no es otro que facilitar la inserción laboral y, a través de los centros integrales de desarrollo, conseguir que se centre en un lugar, que estos sean un ecosistema de desarrollo local. Estas ferias se encuadran dentro de un conjunto de actividades que la Diputación de Badajoz está desarrollando, en este caso en los centros integrales de desarrollo, porque el objetivo que perseguimos para todo aquello que tiene que ver con el desarrollo local, el emprendimiento y el empleo, estos centros integrales de desarrollo se conviertan en el verdadero instrumento que os sirva o que os facilite esas posibilidades, ¿no? El objetivo que queremos es todo aquello que tenga que ver con el desarrollo comarcal se centralice en estos centros integrales de desarrollo y se convierta en algo que nosotros hemos denominado un ecosistema de desarrollo local, ¿no? Que lo tengáis como referencia y cuando tengáis alguna necesidad referente a temas de emprendimiento, de empresas, de cómo montaros o plantearos vuestro futuro, vengáis a estos centros integrales de desarrollo para mejorar vuestras capacidades. Por mi parte, nada más, yo os digo, no os quiero entretener mucho, espero que estas jornadas sean fructíferas, que no sea la última, pero desde luego que el nivel de éxito, y ese éxito se va a medir por el número de puestos de empleo que se generen, sea alto y que os sirva. Así que muchas gracias por estar aquí y que tengáis buen día. La emprendedora Coro Calderón explicaba su experiencia como emprendedora, su apuesta por dinamizar el tejido empresarial y el empleo en nuestra comarca, así como su gran apuesta también por las mujeres. Reconocía que desde que tomó la iniciativa en todo momento ha ido de la mano y ha contado con el apoyo de las administraciones. Aposté por la calidad en el servicio, consiguiendo una buena fidelización de los clientes. No creé mi empresa por mantener mi puesto de trabajo, porque me hubiera quedado en un puesto de fisioterapia sin más, sino para
conseguir que genere empleo y que genere riqueza en mi territorio. Mi empresa se ha creado como oportunidad de negocio y no como oportunidad de empleo. No quiero que mi empresa sea un servicio y atención personal y que se quede reducida, entre comillas, a un negocio de subsistencia, ¿vale? Por eso me hubiese limitado a prestar servicios de fisioterapia sin necesidad de asumir los riesgos de emprender este proyecto. Mi motivación es la creación de una empresa sostenible, enmarcada en un sector emergente, empezó en un auge y va cada vez a más, y como es el sector asistencial, que genera empleo y aporta riqueza a nuestro territorio. Si además añadimos que una motivación es conseguir ofreciendo un servicio dirigido a personas que hasta hace muy poco estaban o se sentían apartadas del sistema por su condición de dependencia, y que la generación de empleo vaya a repercutir en gran parte de las mujeres rurales que también han estado apartadas, en este caso en el mercado, con todo lo que ello conlleva. Son mi gran apuesta, las mujeres. La empresa ha crecido poco a poco y a muy buen ritmo. Y en 2014 tuve la necesidad de ampliar mis instalaciones, acudiendo de nuevo a Maite Merino, donde nos ofreció instalarnos en un despacho de incubadora que tiene la Diputación de Badajoz en estas instalaciones, donde se nos ofrecía, aparte de las instalaciones, toda la ayuda necesaria para instalarnos y los beneficios que nos dieron el estar aquí, como es compartir con otras empresas que se encontraban instaladas, la ventaja de, además, de ayudarnos entre nosotros y, como no, la publicidad que eso proporcionaba, porque todo el que venía aquí a otra empresa te veía a ti como empresa. Muy contenta por todo esto y por sus buenos resultados, 7 años después de mis inicios, actualmente en el 2016 y hace muy pocos días o semanas, he vuelto a aumentar, donde puedo hacer todo lo que hacía a domicilio, que os comenté, ahora en un sitio físico y céntrico, ¿vale? Donde todas las instalaciones vuelven a dar calidad y servicio en mi pueblo, en mi comarca y en mi región, ampliando una parte que ya teníamos y vuelvo a ampliar los servicios, ¿vale? Ampliando con pedagogía terapéutica, dieta, nutrición y entrenadoras personales. El director gerente del SESPE, Juan Pedro León, se refería al esfuerzo y a la imaginación de los extremeños para potenciar las medidas para fomentar la búsqueda de empleo. Argumentaba que la Junta de Extremadura es la que más invierte en toda España en este tipo de políticas. Una feria de empleo normalmente se hace en las ciudades grandes, en Extremadura se vienen haciendo en Mérida, en Badajoz, en Cáceres, no suele hacerse en las comarcas, por eso añade un especial valor el que encontremos este tipo de actividades aquí en las comarcas, ¿no? No voy a extender mucho, pero sí quiero hacer un par de precisiones, un par de aclaraciones. En Extremadura es verdad que tenemos una serie de limitaciones económicas que estamos supliendo con cosas como esta, con imaginación, también con esfuerzo propio. En lo que llevamos de legislatura, desde el mes de junio del pasado año, la Junta de Extremadura ha invertido 60 millones de euros en formación. 15.000 personas se han formado en este año y medio y se han destinado 180 millones de euros también a medidas de empleo. Pero esto, que parece un dinero que no se ve y que es mucho el que se pone a disposición, es verdad que ha introducido una cantidad económica, un flujo en el circuito económico de la región, que hace que se dinamice la región. Sin ese dinero puesto a disposición de los ciudadanos, de las empresas y de las entidades, tendríamos menos capacidad adquisitiva. Pero bueno, al margen de eso, el esfuerzo que hace Extremadura, por eso decía que imaginación, actos como estos y esfuerzo añadido, el esfuerzo que hace Extremadura para que se pueda ayudar a la búsqueda de empleo es extraordinario. O sea, Extremadura tiene el 2,34% de la población de España y el 2,94% del paro de toda España, pero destina el 8,25% de su dinero, del dinero propio, para políticas de empleo de todo el conjunto de España. O sea, de toda la tarta, de todo el pastel que se pone de dinero en España, de recursos propios cada comunidad autónoma, Extremadura participa en un 8,25%, pero en medidas como ayudas a la contratación indefinida participa en un 44%, o sea, prácticamente la mitad del dinero que se pone en España para la contratación indefinida son recursos propios de Extremadura. El Estado, bueno, y para autoempleo el 29%, un 30%, uno de cada 3 euros que se pone en España de recursos propios para el autoempleo lo pone Extremadura. Por eso, cuando se dice
que en Extremadura el apoyo al autoempleo no es muy alto, ahí están las cifras, y no lo decimos nosotros, lo dice Eurostat, que es un organismo estadístico europeo, ¿no? O sea, tenemos instrumentos para que vosotros podáis incorporaros también con más dinamismo a la búsqueda de empleo por vuestra cuenta, por cuenta propia, o buscar oportunidades por ahí, ¿no? Es verdad que se nos acusa, se nos dice en Extremadura que somos una región subvencionada. Esa leyenda negra que se nos ha dicho muchas veces, ¿no? Pero es verdad también que nosotros, en ese 8,25% de que decimos que participamos, el Estado a nosotros nos da solo un 3,98%. Por tanto, ese margen que nosotros damos de más parece que se contradice con esa leyenda negra. La joven desempleada e integrante de la lanzadera de empleo en Villafranca hablaba de la talentera, de la necesidad de los desempleados de hacerse visibles, de resaltar entre los demás para poder sobresalir en la sociedad. Yo pertenezco a uno de estos proyectos, a mi equipo Talentera, lanzadera de empleo de Villafranca de los Barros. Y hoy voy a contaros nuestro secreto para convertirnos en esa vaca verde, creativa y entusiasta, que con tenacidad y contactos como los que hoy se nos facilita, va a arrasar con las oportunidades de empleo. Pues son seis puntos claves que, eso sí, vamos a afrontar con mucha seriedad y profesionalidad. El primer punto, formar un equipo, porque si vamos a mover una vaca, es mucho más fácil que tenemos varios de la cuerda. Y si ya es en la misma dirección, muchísimo mejor. El segundo, compromiso. Hay que tener compromiso, igual que con una compañía de teléfono o con un gimnasio. Pues tendremos que tener compromiso con la causa y con el equipo. El siguiente es tolerancia. Bueno, para una vaca verde es súper importante ser tolerante. Sobre todo para tolerar la cantidad de colorante alimenticio que debe ingerir. El quinto, sería contribución. La contribución consiste en que no hay que guardarse las cosas para uno mismo. Cada uno debe aportar su talento al equipo. De hecho, nosotros hemos creado la Liga de los 20 Fantásticos, o como nos conoce, todo el mundo, la Talentera de los 20 Fantásticos. Lo habréis escuchado por ahí, la Talentera de los 20 Fantásticos y demás. El siguiente punto, motivación, me lo he saltado anteriormente, perdón. La motivación es importantísima. De hecho, no vamos a recibir a los documentalistas de National Geographic cuando vengan a grabarnos nuestra vaca verde con una cara súper larga. Y el último punto es esto, es la creatividad. La creatividad es muy importante, pero debo reconocer que es el punto en el que aún estamos trabajando. Bueno, pues una vez que tenemos ya todos estos ingredientes, lo sé, formar un equipo, compromiso, tolerancia, motivación, contribución y creatividad, lo agitamos todo y obtenemos nuestro espíritu talentera verde. Hemos hecho un cóctel de talentos. Ya somos emprendedores de nuestro destino y estamos listos para lanzarnos al mercado laboral. Con todo esto, nosotros esperamos ser un referente para los desempleados y que puedan superar así su invisibilidad. Eso sí, recordaros a todos que para encontrar una sola vaca verde entre toda una multitud hay que tener mucho talento. Potencia tu talentera. Muchas gracias y buenos días. Cerraba el alcalde de Villafranca, quien resaltaba las buenas relaciones de nuestra localidad con el mundo empresarial, así como alababa la labor de la Diputación, concretamente al poner en marcha el Plan Dinamiza, a través del cual los ayuntamientos podrán realizar contrataciones. Asimismo, daba a conocer las políticas que el ayuntamiento lleva a cabo en estos momentos para la generación de empleo. Cuando uno pone en duda el existir o no existir de las Diputaciones, pues yo sigo reivindicando que si no existieran habría que inventarlas, sobre todo para los municipios pequeños, es imprescindible. En el día de ayer, no, antes de ayer, la Diputación ha hecho un nuevo plan Dinamiza para los municipios, que es el tercero que hacemos en este año. Cuando la Administración Central del Estado ni está ni se le espera, cuando la Junta de Extremadura tiene dificultades porque el gobierno anterior nos dejó 1.700 millones de déficit que no sabemos dónde están, pues los ayuntamientos, gracias a la Diputación, somos capaces de hacer un montón de cosas. Y en este último reparto de 225.000 euros, el Ayuntamiento de Villafranca ha decidido crear también empleo. Porque nosotros tenemos una comisión especial de empleo que participa toda la sociedad de Villafranca, empresarios, sindicatos, asociaciones, etcétera, colectivos. Y todo el mundo, todos los parados en Villafranca tienen derecho a un mínimo de tiempo en el Ayuntamiento.
Y tenemos una oferta especial para los jóvenes de 18 a 25 años y para los mayores de 45. Pero había un segmento ahí entre 26 y 45 años que hay gente de esta que están casados, que son jóvenes, que tienen dos o tres críos y que no tienen ningún ingreso. Y que no teníamos un plan especial para ellos. Y que a partir de enero, a partir de Reyes, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un plan especial para esta gente teniendo una serie de requisitos, no para todo el mundo, ¿eh? Pero si no tienen ingresos, pues también le vamos a hacer ese plan especial para estas personas. Nosotros solemos dar a lo largo del año casi 80.000 peonadas o jornales desde el ayuntamiento, porque tenemos más de 2 millones de euros, entre unas cosas y otras, destinados a empleo. Pero si no fuera por la actividad privada, pues lo tendríamos muy complicado, ¿eh? En lo que va de año, nosotros tenemos 20 empresas más que había en la misma fecha el año pasado. Y eso es gracias también a esa colaboración y a esta casa, porque esta casa está abierta para todos los empresarios, para todos los emprendedores, desde la Diputación de Badajoz, con Maite a la cabeza, pues somos capaces de informar y además con charlas como esta, de formar a gente que está necesitada de empleo. Tenemos una gran empresa que lleva terminado la obra un año y que no hemos sido capaces de abrir, que es Trovidio. Y que si no pasa nada, en las próximas semanas la vamos a abrir. Una empresa que se ha gastado 8 millones de euros, 8 millones de euros en las instalaciones que tiene, las mejores instalaciones de España para el tema de televisión. Tenemos el compromiso firme de distintas productoras que se van a venir a trabajar aquí. Y que eso nos va a abrir la posibilidad de que gente joven pueda entrar a trabajar en Trovidio. Un sector como la construcción, que no está todo lo bien que nos gustaría, pues también va a tener su oportunidad durante 18 o 24 meses, 10 o 12 oficiales y 15 o 20 peones van a trabajar durante ese tiempo en la construcción de 31 viviendas sociales que la Junta de Extremadura acaba de adjudicar y que se va a empezar en las próximas semanas, Miguel Ángel, con lo cual pues contaremos con vuestra colaboración y apoyo como no puede ser de otra manera. Y yo creo que jornadas como esta, decía Bea que eran invisibles. Te aseguro que no. Te aseguro que no, que tu alcalde, que recibe a los parados y a las paradas de Villafranca, no son invisibles. Tienen nombre, apellido, rostro, cara. Y aunque no le puedas dar solución a todo, tienes que tener la suficiente sensibilidad para escucharle, para estar con ellos y para animarle. Por eso yo creo que el proyecto de Lanzadera es una magnífica oportunidad y que si sale bien, y yo estoy convencido de que va a salir bien porque os conozco, alguna de vosotras y de vosotros, y sois lo buenos que sois, pues vamos a tener suerte. Y si tenemos suerte, pues tendremos seguramente otra Lanzadera. Y la Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar ha convocado para esta tarde una asamblea ordinaria que se celebrará a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria y a partir de las 7 en segunda convocatoria en el Salón Parroquial de la calle Hornachos. El orden del día incluye la lectura del acta anterior y aprobación si procede, el estado de cuentas y sugerencias y preguntas. Y a continuación se celebrará una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día, la elección de nuevo presidente. La directiva pide la mayor asistencia dado los temas importantes a tratar. Y no olviden que el Banco de Sangre está en estos días en nuestra localidad. Concretamente, ayer comenzaban las extracciones, hoy de nuevo habrá extracciones y al igual que viernes y sábado por la tarde. En el primer día de extracciones, ayer, se recogieron 124 bolsas, un número importante de bolsas que tiene que mantenerse o superarse en el día de hoy. Recuerden que las donaciones se realizan en el centro de salud a partir de las 5:30 de la tarde y hasta las 9:30. Y el Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca desea montar una nueva exposición temporal para estas Navidades, que verse sobre juguetes de otras épocas, incluidos los de mesas y otros pequeños.
Por ello, solicitan la colaboración de todas aquellas personas que posean alguno y quieran cederlo temporalmente para dicha exposición. Piden que se pongan en contacto bien en el museo personalmente o bien a través del teléfono 924524406 o bien a través del correo electrónico mubi@villafrancadelosbarros.es. La fecha límite para la recogida de juguetes es el 11 de diciembre. El Banco de Alimentos de Badajoz vuelve de nuevo a realizar una recogida masiva de alimentos, algo que se realiza también en toda España. En Villafranca ya es el tercer año que se lleva a cabo y el balance es muy positivo. Como siempre, nuestra localidad muestra su solidaridad. Y de nuevo el Banco de Alimentos solicita esa solidaridad villafranquesa y lo hace ya este fin de semana. La recogida se realizará viernes 25 y sábado 26 de noviembre. La voluntaria Gloria López Franganillo nos ofrecía más datos. La verdad es que aquí a nivel lo que es local no se establece una meta porque tampoco sabemos cuánto se recoge de año a año. Sabemos los contenedores, pero no sabemos exactamente el peso que se recoge. Aproximadamente sabemos que está entre unos 25.000, 30.000 kilos, pero tampoco sabemos una cifra exacta. Sabemos que a nivel estatal se está recogiendo 22 millones de kilos que se recogieron el año pasado. La meta de este año es mantenerla o, si puede ser, pues aumentarla. Esa es la meta que tenemos. Todo lo que sea colaboración es bueno y Villafranca siempre se vuelca con cualquier actividad de este tipo. Toda colaboración es buena. No vemos que sea poca, vemos que es mucha. El año pasado la verdad es que estuvimos bastante sorprendidos con la acogida que tuvo al hacerlo solo en un centro comercial de aquí de la localidad. Y bueno, ¿que este año recogemos más? Pues mucho mejor. Un buen número de voluntarios están ya preparados para la gran recogida, que se realizará en dos puntos, en Maxi Día y en el Mercadona. Se solicitan alimentos no perecederos. La verdad es que no hemos tenido problemas con los voluntarios, con los de los años anteriores, siempre han querido colaborar y alguno que se nos ha sumado este año. Estamos barajando un número entre 20 y 30 personas. También queremos que no todo el mundo tenga que estar mucho tiempo, porque al final sí que se hace un poco pesado, entonces que haya ese número nos permite ir gestionando franjas horarias más cortas y que la gente pueda repartirse. Pues este año tenemos dos puntos de recogida, que será el Maxi Día, que está en la zona de las pasarelas, y Mercadona, ¿vale? Serán los dos puntos que estén viernes y sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el caso de Mercadona, y creo que el horario del Maxi Día es parecido. Entonces, mientras esté abierto el centro comercial, nosotros estaremos allí. Pues lo que se recoge, pues sobre todo alimentos no perecederos. No tanto como tenemos pensado siempre lo que es legumbres y tal, sino un poco como aceite, harina, un poco cosas más que sean para poder hacer otras comidas, ¿no? Aparte de que la pasta o cualquier otro bien no perecedero que la gente esté dispuesta a donar nos viene estupendo. Aparte, siempre los voluntarios han dado esa información de que alimentos son más necesarios, aunque tú puedes donar otros, como bien estamos diciendo, pero siempre tenemos más o menos una lista, un pequeño índice de las cosas que en ese momento son más necesarias y se pueden donar. El procedimiento para la recogida es el siguiente. Por la parte que nos toca desde aquí, desde Villafranca, sobre todo es Ángel Romero el que se encarga de esa parte más logística. Nosotros estamos esos días en el centro comercial asignado, tenemos unos identificadores que nos dicen que somos voluntarios. Nosotros le damos, tal y como van entrando la gente, le vamos dando una bolsa, le decimos los alimentos que se están recogiendo en ese momento. Las personas que quieren, pues una vez a la salida nos dan esa bolsa bien llena o, si no cabe en esa bolsa, los alimentos sueltos, nosotros los vamos metiendo en bolsa, los depositamos en unos contenedores de cartón y una vez que finaliza lo que es la campaña, esos contenedores se recogen o bien por parte del Banco de Alimentos o bien en el caso de algunas superficies que son ellos mismos los que, agradeciendo un poco la labor, transportan esos mismos contenedores hasta el Banco de Alimentos. Estos alimentos son para el Banco de Badajoz, pero también para aquí, para nuestra localidad, ya que el banco hace llegar estos alimentos a las personas que los necesitan a través de diferentes instituciones en Villafranca. Sí, por ejemplo, el caso de Cáritas, el Banco de Alimentos colabora directamente con Cáritas y Cáritas este año va a hacer
no de forma individualizada, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí que se va a hacer cargo, por ejemplo, del centro comercial del Masidía. Ellos han decidido que quieren estar allí y son los voluntarios de Cáritas los que van a estar recogiendo los alimentos allí en el Masidía. Por eso que es un poco ese tipo de relación. El Banco de Alimentos colabora con ellos y ellos, de esta forma, pues también colaboran con la recogida del Banco de Alimentos, que al final también le repercute a ellos. Todo lo que es colaborar nos viene bien, por supuesto, y cualquier cosa, por pequeña que pensemos, es mucho, y al final todos esos contenedores se llenan de un poquito a poquito que va la gente llenando. No es necesario dar un carro, sino ese esfuerzo, ese poquito que vamos dando cada uno es lo que hace que podamos hacer grandes cosas. Y el sábado día 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde se va a inaugurar Mi Interior con Vistas en la Galería de Arte Sala Taller Mari Nieves Martín. Es una exposición de la cacereña Ana Hernández San Pedro. Se trata de la reunión por primera vez en un mismo espacio de la última y brillante producción pictórica íntegra de esta artista extremeña, creada entre los años 2014 y 2016 y compuesta por 25 cuadros. Es una joven nacida en Cáceres y pinta desde su infancia. En 1995 se trasladó a vivir a Italia y empezó a frecuentar el ambiente artístico de Paestum, una ciudad de la Magna Grecia, y a trabajar en el estudio del color. Sus telas están llenas de metáforas y símbolos que trasladan a otras épocas muy sugerentes, reflejos de paisajes oníricos, del surrealismo y de los silencios de la metafísica. La artista ha realizado numerosas exposiciones en Italia, tanto individuales como colectivas, así como en otros lugares de Europa y de América, destacando las realizadas en un espacio tan emblemático como el mismo Louvre de París. Hoy nos acompañará la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Toni Morales, para hablarnos del Black Friday, que su asociación celebrará el próximo viernes. Mañana viernes se celebra el Black Friday, una jornada de descuentos en algunos comercios locales, como ya se han hecho otros años. La novedad en esta ocasión es que la Asociación de Comerciantes lo organiza. Hemos estado con su presidenta, que nos ha contado esto. Yo lo he querido llamar porque Black Friday, vale, que sí, porque es a nivel nacional, a nivel internacional prácticamente, pero le he querido dar un matiz personal, más personalizado, y entonces lo he querido enfocar como un día del cliente, en el día en que el cliente va a tener pues toda clase de ventajas y toda clase de descuentos, y espero que nos visiten porque la verdad es bastante interesante. Aparte de los descuentos, otro punto atractivo para acercarse mañana a alguno de los 62 comercios que se han sumado a esta iniciativa será este. Y luego también con la compra vamos a entregar una papeleta regalo que se pondremos el nombre del cliente, el número de teléfono, y luego iremos un sorteo el sábado a partir de las 2 de la tarde en la cafetería Candy, que está en la calle Pizarro número 17. Ahí vamos a sortear 100 euros. Y a la clienta que le toque, pues lo puede gastar en cualquiera de los 62 comercios asociados. El Black Friday se celebrará mañana en horario comercial de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Preguntada sobre cuándo espera tener más clientela durante el Black Friday, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ha respondido lo siguiente. Bueno, también quiero empujar a las madres porque mañana es el día del docente, entonces no hay colegio y pueden salir con los niños pues a las tiendas, que salgan al pueblo y a las tiendas. Sabemos que el día quizás no vaya a estar muy allá porque parece que ponía agua, pero bueno, con sus paraguas impermeables se sale a donde sea. Entonces, pues mira, también tenemos la ventaja esa, al no todavía haber colegio y todo, pues los niños están en casa y las madres, con tal de sacar a los niños de casa, pues nada, que salgan a la calle a disfrutar del Friday. Para concluir, ha animado a todos a participar mañana en esta jornada de descuentos que variará en función de cada comercio. Pues nada, animar al público de Villafranca y de los alrededores que vengan a visitarnos, que la verdad van a tener un buen día de compra, y animarlos para que las próximas compras navideñas empiecen ya y ahora pues con descuentos especiales.
La programación cultural durante este fin de semana que comienza mañana será variada. Mañana se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por ello, desde la Concejalía de Igualdad han organizado una serie de actividades que se celebrarán durante todo el día. Para comenzar a las 11 menos cuarto, Radio Villafranca dedicará un programa que contará con profesionales de asociaciones y cuerpo de la Guardia Civil dedicados a la lucha social contra la violencia de género. Ya a primera hora de la tarde, a las 4 y media, habrá una actividad llamada Mosaicos, consistente en depositar unas palabras en un mural que estará ubicado en la Plaza de San Isidro, desde donde más tarde, a las 6, arrancará la marcha simbólica que finalizará en la Plaza de España. Allí se leerá el tradicional manifiesto junto a las puertas del Ayuntamiento. Por otra parte, el mismo viernes vuelve el teatro a Villafranca con la obra El rastro del Quijote. Será a las 8 y media de la tarde en el Teatro Cine Festival y tiene un coste de 2 euros. Ya el sábado habrá dos inauguraciones de exposiciones. A las 6:30 se presentará en la Galería de Arte Marinieves Martín la exposición Mi interior con vistas, de la artista extremeña Ana Hernández San Pedro. Más tarde, a las 8:30, se presentará otra exposición con título Juega 2. Sus autores son José María Larrondo y Emilio Gañán. Dicha exposición se ubicará en la Sala 1 de la Casa de Cultura. Y a partir de las 10 de la noche del mismo sábado vuelve a celebrarse un café con luces en la cafetería de la misma Casa de Cultura. El grupo que actuará se llama Oara y los Octavos. Además, esta actividad está incluida dentro de la programación del Día Internacional contra la Violencia de Género por aquello de rendir homenaje a las divas del pop. Y la Universidad Popular de Villafranca informa de una nueva oferta formativa. Se trata de un nuevo taller de cocina navideña, de pollo y de lomo rellenos, que se desarrollará los días 13 y 15 de diciembre con una duración de 6 horas y en horario de 5:30 a 8:30 de la tarde. Las plazas son limitadas, el coste es de 20 euros con todo incluido. Esta tarde se va a celebrar una mesa redonda en el Centro de Instrucción y Recreo que versará sobre el vino en Extremadura, calidad y cantidad, en la que participarán Alberto Carrillo Espinosa, director general de Viña Oliva, David Uriarte Hernández, ingeniero técnico agrícola y doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, y José Miguel Domínguez, enólogo. Es una actividad gratuita para los socios del CIR y que para los no socios tendrá un coste de 5 euros. Tras finalizar la mesa redonda, se celebrará un vino de honor. La agenda deportiva del fin de semana comienza el sábado con una nueva jornada para los equipos villafranqueses, que arrancará con el partido que enfrentará a los antiguos alumnos del San José con el Xerxia a partir de las 5:30 de la tarde. Más tarde, a las 8, el balonmano Tierra de Barros jugará frente al Sporting de Garrovilla fuera de casa. La jornada dominical comenzará con el choque entre el Club Balonmano Villafranca y el UB Almendralejo en el Pabellón de las Ranas a partir de las 12 del mediodía. Ya a la 1, el Cafetería Europa Balonmano Villafranca Extremadura comenzará su partido frente al Urzi y Almería en tierras andaluzas. El último partido de los equipos villafranqueses será el que enfrente a la SP Villafranca con el Talarrubias en campo de estos últimos. Y vamos llegando al punto y final. Antes de marcharnos, hablamos de las previsiones meteorológicas que, como les decíamos ayer, hablan de lluvias de cara al fin de semana. Para hoy tendremos máximas de 12 grados y mínimas de 3. Para mañana bajan las máximas hasta los 10 grados, suben las mínimas hasta los 5. Y las probabilidades de lluvias para mañana son de un 85%, además repartidas esas probabilidades durante todo el día, al igual que ocurre durante el fin de semana. También el porcentaje es altísimo, para el sábado un 95%, para el domingo un 90%, y las temperaturas suben ligeramente. Las máximas durante sábado y domingo estarán en torno a los 14 grados y las mínimas en torno a los 6 o los 7. Y así finalizamos hoy este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana.